Hola, gente bonita, gente prechocha, ¿qué tal estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenos días otra vez. ¿Qué tal, gente prechocha? Hola, Mr. Truchen, prechocho, guapísimo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Aquí, que no sabía qué jugar y dije, vamos a jugar un poquito, vamos a hacer una rutilla al camión, al Eurotrack. Tampoco puedo estar mucho porque hoy tengo clase a las 4, desgraciadamente. Pero bueno, vamos a aprovechar el ratico que tenemos. A ver, si no nos estrellamos mucho. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Hay que aprovechar este ratito. Hola, Pipo, un pato mañanero. Buenos días, hermosa. Piponazo, prechocho, bombonazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, aprovechando la mañana. Haciendo un directico. De ruta. Vámonos de ruta con el camión. ¿Cómo estás, hermoso? Vamos a ver. Vamos a ir cambiando. Yo de teletrabajo, terrible. Bueno, que te sea leve el teletrabajo. Que tranquilito ahí. Pero que vaya bien. Que te sea leve. Vamos a ver. Me va a quitar la música, lo que luego se me va a olvidar. Y a ver. ¿Se escucha bien? Un pato conduciendo. Ahora se ve esto. Es que este pato se hace. Este pato es conductor también. ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Todo correcto. Vale, gracias. Amable. Vamos a ver qué trabajo cogemos. Bueno. Todo correcto, menos mi manera de escribir, no te preocupes. ¿Para dónde vamos? ¿Vamos para Portugal? Málaga. No se mola. A Sevilla, no vamos a Sevilla. Llevamos coches a Sevilla. Venga. A ver si me acuerdo qué hace. Uy. No. Que hace años que no juego al Eurotrack. Se ve raro. ¿Cómo quito el freno de mano? Ya se me olvidan los controles, se me olvida todo. No. Esto para entrar. Espérate, voy a mirar los controles porque no sé cómo quitar el freno de mano. Se me ha olvidado. Y esto han cambiado. El Eurotren han cambiado. Mucho se juega. A ver. Vale, la O. No. Ah, no, eso arranca. Espérate, que yo también. No sé sacar el coche, digo, el camión. Aquí no.
Bueno, si le he dado antes. Vale, ya está. Perdona los fallos técnicos. Venga. Ya podemos avanzar. Es difícil llevar un camión. Vamos por los madriles, conduciendo mi camión. Uy, que me dé con la barra. Curvas son muy malas. Y ves, son muy malas. Supongo que se nota cuando se pone entre el teclado. Sí, supongo. Yo nunca lo he probado con volante. Aunque yo imagino que es mucho mejor con el volante. Pero es que no tengo volante. Con el teclado es un poco. Pero bueno. Claro, ¿te imaginas? Le quito el volante a mi coche y se lo pongo. Y luego, ¿cómo cojo mi coche? Pobre cochecito mío. ¿Puedo poner aquí? Luego no sé si me dará copyright o algo, pero bueno, no pasa nada. Venga, coche. Avance, no, ese color no importa. Los semáforos están sobrevalorados, es una recomendación. El coche va muy, muy lento, este no es de Madrid. Que me voy. Hostia. La línea invisible me mata. Recordad, chicos, no hacer esto en casa. Bueno, en casa. Con vuestros camiones. Esto solo lo puedo hacer yo.
Venga, vamos a coger el de Sevilla. Venga. Vamos a coger el revólver. La peor cosa del camión son los remolques. O sea, yo no sé cómo lo hacen. Yo terminaría mal. Qué dura la vida del camionero. Y acoplando. A ver, llevamos 7 toneladas de turismos. Tenemos que llegar como muy tarde el sábado a las 3 menos cuarto. No sé si nos dará tiempo. Más aquí. No, que es. Aquí para allá, terrible, qué cosa la rotonda. No, me he equivocado de tecla, perdón. Quería poner el intermitente. No sé si nos dará tiempo. Y luego pues, va subiendo el sueño. Voy a tener que dormir. No. ¿Me puedes pillar tu monster o algo? No. Estaría bien poder pillar tu monster para espabilarte, pero no. Aquí son muy delicados. Ruta M45. Getafe. Ya quisiera ir en Madrid también como aquí. Van muy lentos en comparación.
Córdoba. Vámonos para Córdoba, señores. Curvas tan malas, por favor. No pasa todo recto. Castilla-La Mancha. Ya hemos llegado a Castilla-La Mancha. Vamos a pillar queso. Vale, truchen, que vaya bien. Chao. Bueno, son 5 horitas, nos quedan. Vamos bien. Si no tenemos complicaciones en el trayecto, deberíamos ir bien. Bueno, para que no. Casi me equivoco. Mira, para Ciudad Real. El túnel, viento de Cárdenas.
Me ve como un poco borroso, wow, creo. No sé si está todo el gráfico bien. En su sitio. Ciento 75 kilómetros nos quedan. Coche hay por aquí. Está cortado. Me cago en puestos muertos. Las obras, las obras. Ya es un accidente, sí, se han matado, Paco. Se nos han matado. Señor, eso que acaba de hacer es peligroso porque el camión tarda en frenar. Yo lo dejo ahí. Ups, no pasa nada.
Pas Ciudad Real. Guadalquivir está más seco que si ya no es río. Ah, que nos quedan 148 kilómetros. Ya queda poquito para llegar a Sevilla. Sevilla, Sevilla, Sevilla. Na, 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 Sevilla. Sevilla, Sevilla, Sevilla. Sevilla tiene un color especial. Buenos días, Chiwi Chusco. Bienvenido o bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sevilla tiene un color especial. Sevilla tiene un color diferente. Estamos de camino a Sevilla, llevando coches. Dime, aquí andamos. Pensé que estarías por el truco. No, normal. Me alegro de que estés bien. Estamos aquí en a lo mejor normal. Haciendo unas rutillas con el camión. Viendo a Españita, el DLC que está muy Cuidado bien. con la abuelita. ¡Ah! ¡Hola, Jesús! Prechocho, ¿qué tal? Merche, igualmente. Ahora me entraron ganas de ir por España por el euro. ¡Ja! Pues ya sabes, está muy bien. A mí me lo regalaron el DLC este de España. Y ahora lo estoy viendo y está muy chulo. Mola mucho. Salimos de Madrid. Y estamos yendo para Sevilla. Hemos pasado por La Mancha, está chulo. ¿Qué tal, Jesús Prechocho? ¿Cómo estás? Uy. Cuando pruebes el Pro Mods, verás que una. El España base.
No hay vuelos fuertes. Ah, no. ¡Y que me estrello! ¿Y qué es eso del Promots? Con mucho sueño. Terrible. ¿No has dormido bien, Jesús? He descubierto Sevilla. Qué bonita Sevilla. Badajoz. Que me iba para allá. Lo terrible es que no tienen ni las Islas Canarias, que yo sepa, no las tienen, imagino que no. Ni Ceuta y Melilla, eso es discriminación. Mi vecina sigue sí, con las obras, parece que se está creando madre un mía. Templo griego. Si quieres se presta los... Muchas gracias por ese follow, Ismael Informático. Bienvenido. Solo la península. Fatal me parece. Hola, ¿qué tal? Hola. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por ese follow. Bien, saludos desde España. Me alegro. Aquí también somos de Españica. Nos discrimina, ¿no? Sí, nos discrimina, pero mucho. Nos discrimina Nori. Mucho, mucho, mucho. Siento indignada. Espérate. ¿Dónde estoy? Yo no veo una rotonda aquí, pero bueno. O tendría que hacer el giro por aquí. ¿Y de parte de España eres? Yo soy de Melilla, ¿y tú? El remolque da un problema. ¿Tú de qué parte eres? No veo la rotonda, dice. Ahí no hay una rotonda, ahí veo una calle, pero una rotonda no es una rotonda. De la península suelo andaluz. Andalucía. ¿Qué parte de Andalucía? Si se puede saber, si quieres decirlo, si no, no pasa nada. Porque me Ese pongan giro una no rotonda. creo que sea muy legal. Bueno, da igual, tira. Mira para los lados, Gansa. ¡No! Yo soy más grande, yo tengo preferencia. Alto secreto, información Vaya. confidencial sobre mi ubicación. Vaya. Bueno, sabemos que estás por Andalucía. Por aquí. Exacto, yo tengo el ojo a los lados, no hace falta mirar. Que me estrello. Tengo prisa, no sé poner eso. Sí, la verdad, he llegado de sobra. Ahora Mimi. Rotonda sin fuente, rotonda de frente. Exacto, que no sabe, no sabe. Eso sabe. ¿Te gusta son un pato? Porque en el follow salió él. ¿Cómo, cómo? ¿Te gusta son pato? Porque en el follow salió él. En el follow. El San Pito Pato, sí.
Está chulo. Me gustó y lo puse. Puedo ver el estado de la carga y del camión. Pues si, donde sale el mapita, le das a la F6, creo, y te sale cómo está el este. Ahí, dame un momento. ¿No funciona lo del dedo o no lo he escuchado yo? Dame un segundo, gente. Gente bonita y prechocha. No ha salido, ¿no? ¿Por qué no sale? No funciona. Ese sí. ¿Y por qué el otro no? Falta Patroclo. Falta Patroclo. ¡Patroclo! Patroclo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Uy, ahora va a salir. Espera. Te devuelvo los puntos. Que no ha salido. Jesús. No me sale. ¿Por qué no me sale? Bueno, te lo canjeo yo a ver si funciona ahora. ¿Por qué no me sale el este? ¿Por qué? No sabemos. Siento, señor Juan, perdone, pero es que Ahora. tengo hora en el traumatólogo. Anoche, debido a dormir mal, he cogido una mala postura y mire cómo se me ha quedado el dedo. Gráficos. ¿Y a qué te dedicas en la vida real? Pues a sobrevivir, básicamente. Pues estudio en el conservatorio, clarinete. Mapa. Mapa, mapa, mapa. Mapa. Esto lo han cambiado de la última vez que yo jugué al Eurotrack. Alto secreto, también es verdad. Música, buena profesión. Sí. Vamos a ver si llegamos para Mimi. Vamos, Mimi. Yo soy microinformático que me dedicó al tema de la reparación de ordenadores portátiles y sobremesa y a la instalación de sistemas operativos como Windows 10 Profesional y VNTU del sistema Linux. Ah, qué guay. Eso está muy bien. Es una buena profesión. Ama Mimi. Que ya es hora de tomarnos un descanso. Y se nos hizo de noche. No me gusta ir de noche. Amabe, un transporte. No, que no sea muy largo. Piri, piri, piri. Muy largo, muy largo. Su nombre real es Paca Pacheco, sí. Pero su nombre de artista es Estela Exacto. Reynolds. Exacto. Badajoz, Zaragoza, Almería. Almería. Évora. Ah, eso está en Portugal, sí. Málaga. Plásticos usados. Algeciras. Domingo 3. Pero tampoco lejos al este, ¿no? Sevilla, Sevilla, Sevilla.
No, no. Vigo. Nos vamos a Galicia, pero está un poco lejos Galicia. A ver, a Badajoz. Bueno, para Sevilla. No, Sevilla no, Almería. ¿Qué tienes hoy de tortura? Hoy tengo clase con el de la escuela de música de clarinete que me la ha cambiado a las 4. La tenía a las 8, pero me dijo el profesor allí que hoy cerraba la escuela temprano a las 8 y que si podía dar la clase a las 4. Yo, bueno, qué remedio. Sí que tengo esa tortura. Qué pereza. A ver si termino ya de una santa vez. Si vuelves temprano y con ganas, puedes hacer directo antes. También. No sé. Ya casi me estrello. No sé si haré a la tarde o ya más para la noche. Depende de cómo llegue. Aunque la clase de hoy siempre termino con ganas de pegarme un tiro. Ya me queda esta semana y termino el 11. Termino la clase con un examen. ¿Tú lo ves normal? El día 11 termino la clase y el día 11 tengo un examen. Y no habrá recuperación porque ¿para qué? Me han puesto súper tarde por alguna razón que no comprendo. Bueno, creo que era porque como les pillaba la EBA o a esta gente, pues han dicho, no, 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 ponlo más tarde. Y no sé si era por ahí o por Yo aquí. terminaba las clases con Con fiesta. fiestas. Pues yo termino las clases con exámenes. Que por cierto he aprobado armonía. Estoy feliz. Al fin me he librado de armonía por de una santa vez. Ahora solo me queda análisis. Porque ayer mandó un mensaje, puso un mensaje por Classroom, Ángel, poniendo la lista de quién tenía que recuperar y yo no salía en esa lista. Y decía, pues tienen que recuperar esta tal, tal, tal persona. Las personas que no han venido a clase, no han presentado las tareas y tienen una nota tan baja, no voy a hacer ni en recuperación, que le mandan para septiembre. Y yo no creo que esté ahí porque yo he ido otros días a clase, he hecho las tareas. Y claro, ahora mi duda está en que dijo que el jueves, o sea, el jueves no, el martes, repasaríamos el examen, los fallos del examen. Y el jueves la recuperación, cosa que yo no tengo. Pero no sé si tengo que ir el martes a ver el examen. O para no quedar mal, yo qué sé. O no ir. No lo sé. Vamos a León, que es más dinero. Un poquito. Bueno, venga, vamos al León, venga. Te das más dinero.
¿Y dónde está el remolque? Vamos, Armonía se va con su madre. Ahora solo me queda análisis. Que sea para el curso que viene. Si apruebo historia, pues puedo pasar con 2 a sexto. Pasaría con las 2 que me quedan. Sin problema, espérate. Creo que mejor ir marcha atrás. Gracias, Pipo. Y eso. A mí con pasar a sexto, aunque sea con esas 2, me vale. Y ya el curso que viene, pues a ver cómo las apaño con análisis. Las marchas atrás no me gustan. O sea, no. Espera. Venga, sí mejor. Lo siento, pero yo soy manca, ¿vale? Me va a perdonar. Es que me lo ponen en un sitio. Mira, Pipo, o sea, si le das aquí, te sale. Te sale los daños del camión y los daños del remolque. Y el camión está un poco dañado, pero todo bien. Me voy con la marcha. Sí, la marcha atrás peligrosa. ¿Qué se supone que llevo? Vigas de metal. Pues vamos, pongámonos en marcha. ¿759 kilómetros hasta León? Madre mía, qué pereza. Que no tenía puesta la luz. Yo no veo nada. Ups, no pasa nada. Es que ha habido un fallo técnico. No, me he equivocado, era por ahí. Joder. Ahora tengo que dar la vuelta. Otra vez para atrás. Luego lo miro, Jesús.
Pásalo si quieres por Discord, así no se me pierde. Hala, ¿qué me ha dado? Y se pelea, eso siempre. Otra, la me la ha roto onda, voy a ir despacito, si no me estampo. Oye, pero ¿para qué pasa? Que te voy a llevar por delante. De verdad. No, aquí no respeta, no se da el paso. Me he equivocado otra vez por la culpa del coche, terrible. Oye, no vamos a llegar ni pasa mañana. Hostia, ni ni mira. Es que... Y encima por mirar el coche me sigo por donde no era. De verdad, terrible. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Espera ese coche, que tengo que pasar. Yo soy muy grande. Vamos, que también podría haber ido por más adelante el rato de ese, pero bueno. A todo el mundo pasa por aquí. Uy, que no puedo pasar el señor en furgoneta. Caravana. Ya nos quedan 752 kilómetros. Ay, Dios mío.
Pipiripipi. Yo chentena. Para no pompero. Saque la buena noche. Que tengo que mejorar mi camión. Se me ha dormido el pie. ¡Ey! ¿Para qué te giras cuando estoy pasando yo? ¿Para qué cambias de carril? ¿Es que soy invisible o qué? Pues si ves que estoy ya me he metido, no te metas tú. Es que... ¿Y si haces una paradita en una cafetería? Así como idea para desayunar. Si no llegamos tarde y no podemos entregar la entrega. Aparte, no es, son las 10 de la noche, o sea, el desayuno ya pasó, todavía no es la hora del desayuno. Hola, Litton, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás, Prechocho? Muy buenos días. Gutas. Aquí, yo estoy aquí de camino a León. Me quedan 668 kilómetros. Hemos salido de Sevilla. Aquí estamos. Dios mío, me daré carne a cualquiera. ¿Cómo que cualquiera? Yo soy una en alguna parte del mundo es por la mañana, así que tu argumento no sirve. Bueno, pero aquí en este momento son las 11 ya casi de la noche. Pues la cena. La cena, eso sí. Pero tenemos que llegar, aún nos queda mucho camino. Cuando se nos suba un poco el sueño, que estemos cansados, habrá que parar. Es que en la radio a lo mejor, ¿y si luego me da COVID o algo así? Yo pondría la radio, pero es que a lo mejor me salta el copyright. No, no molaría luego. Que luego me tapa la voz. Me quitan todo. Por eso lo he quitado, porque no sé si me va a dar un copio o no. Pero no todos nos alimentamos de migas de pan. Pues muy mal, hay que alimentarse de migas de pan. Venga, que aproveche la comida. Gracias por la view. Noche entera. Y Troto no se despierta. Me abandona. Si estuviera Troto, nos pondría una de sus melodías. Sí, uy, casi. La policía.
Manda a Loki para despertarla, ya verás qué risas. Luego otro tome Marta. Y luego me mata Troto. Pobre Troto. ¿Qué la quiere? ¡Qué buena! Todo es culpa de la perra de su amiga. Exacto. Exactamente. Noche entera. Venga, coche, hijo, ven un poco más rápido. Un mito de la nada, no hay nada. ¡Hala! ¿Para qué frena? Tira para adelante. Llegas eso, la vida real y el coche ya no existe. O sea, que te han visto un camión, un coche tan chiquitito no lo aguanta. Cosas como son. La de los dilemas no, ¿no? Te ha hablado más. No, la verdad es que no me ha vuelto a hablar. Me parece muy raro. Pero no me ha vuelto a hablar. Ya no tendrá dilemas. Ni idea, no sé. Ni yo la he vuelto a hablar, ni ella me ha vuelto a hablar. Por aquí, ¿no? Sí. Encontraría a otra persona inocente a la que torturar. Seguramente. Estará con él. Con el que, porque había uno, tenía dos chavales con el que quería ligar y le estaba dando la tabarra a ellos. Que no sé, yo creo que lo he contado, que había quedado con los dos un mismo día y al final no apareció ni uno ni el otro. Pobrecilla. Por algo sería, si por el móvil es plasta, pues en persona ya aún ve. Más. Ya ve. Pero pobrecilla. Me da penilla.
A ver si encontramos un sitio para parar. Y dormimos un poco. Debería escribir un libro que se llame 30 años y qué dilemas. Pues sí, la verdad. Estaría interesante. Se lo recomendaré. Si me vuelvo a hablar, se lo digo. Le diré que escribo un libro. A lo mejor hasta se hace famoso y todo. Bueno, no encuentro ningún sitio, ningún área de servicio ni nada. ¿Encontraremos algún día un área de servicio antes de que me duerma?
Pensé la gasolinera, creo. No me sale dibujito de dormición. Portugal, Bachelotti, Valladolid, Bachata Popu. Teren, tererererererin, lererererererin. Por lo que parece, ¿no se duerme? Parece ser que no, me había quedado dormida conduciendo. Me voy a estrellar. Voy a dormir todo más. A ver. Voy a llegar antes de poder dormir. Al final. Él ha dejado tirar el coche.
Se me ha ido un poco. Que iba un poco rápido. Porque no encuentro ningún área de servicio, en verdad. Malditas curvas. El área de servicio no existe, son los padres. Amigo, por eso no la encuentro. Mónica ha subido del nivel. Autovía del Noroeste. León, 111 kilómetros. No estamos casi llegando. Y no hemos podido parar. Mira, un área de servicio, toma ya. Ya cuando estamos llegando aparece. Vamos a parar. Ok, ya nos queda poco camino, pero bueno. Se está quedando mimido. Venga,
Sigamos. Salud. Gracias. Ya casi estamos. Un poco más rápido, ¿no? Ya estamos en León, señores, hemos llegado a León. Venga. Venga, 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 venga. Esto me va a tocar las narices. Hemos descubierto León. León tiene que ser bonito. Yo quiero ir.
Pim, pim, pim. Y ahora vamos a ir un momentito. A ver. ¿Al taller? Y ya está. Renault. ¿Qué le puedo poner? Vale, ya tengo mejor moto. Vale. Lo vamos a dejar por aquí. Y ya seguiremos en otro momento. A ver, vamos a guardar partida. Piri, 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 piri. A ver. Voy a poner un poco de música. Y vamos a charlita. ¿Qué os ha parecido? ¿Habéis pasado bien en esta ruta camionera? Piripi, piripi. Ahora si queréis, si os parece bien, me voy a ir a hacer algo de comer. Y vuelvo enseguida. Y jugamos otra casilla hasta que me tenga que ir. Si os parece bien, podemos jugar al Sigo con hambre XD. terrible. Pues come, come. ¿Qué te traigo, Jesús? ¿Qué quieres? ¿Quieres pizza? Yo te traigo pizza. Lo que sea. Vale. Pues eso, voy a ir a un momentito a hacerme algo de comer y vuelvo enseguida. Y ahora pues podemos jugar un poquito a los vecinos, al That's Not My Neighbor, como se llame. O podemos darle otra cosa. No sé, lo vamos viendo. Así que, gente bonita, no os marchéis, que vuelvo enseguida. No tardo. ¡Hostia! Ve, caballito, ya se han muerto solos, ¿eh? Yo no los he matado. Se han desmayado. ¡No, no, no, no! ¿Tienes pitilín o no tienes pitilín?
No tiene el pitilín. No tiene pitilín. A ver qué nos había dicho. Escapas, ¿eh? Ahora... ¡Ay, qué susto me metí! ¡Hostia! ¿Dónde está mi querido? ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué es esto? Pero bueno... Pero bueno... ¿Eres tú mi pareja? Sí. No, no soy un alga. Soy... Pues... Un pato. Soy un pato. No lo quería decir porque... Por el... Final, se me ha ido. Bueno, pues nos quedamos a oscuras. Adiós. Joder. Happy. Me encanta tu puñetera madre. Señora, déjame. Me voy a matar. Ah, vale, bro. Sí, mira a la señora. ¿De qué me ha servido? Mira a la señora. Dios Jesucristo. Doctor. Patroclo. ¿Has visto a Patroclo? ¿Dónde? Sí, esto seguramente... Mira. Espera. No sabes. No puedo salir de aquí. Niño, venga. De uno en uno. ¿Cómo lo alcancé? Que no llego para allá. Con el shift. El shift corre. ¡Hala! Pero bueno. Tranquilo. ¡Hola! No sé quién habrá participado en esto, pero es un comportamiento censurable. Mira que usar mi objeto privado con un fin tan retorcido y de paso estropear una sopa estupenda. Es imperdonable. Nunca me había avergonzado tanto de esta comunidad. Es asqueroso. Pero si primero dijo que estaba riquísimo, le gustó. Si no hubiera encontrado nada, le hubiera encantado. Ha sido maravilloso. Me he desmayado. Venga, niño, utiliza su poder a los que te dé las ganas, pero ábreme la puerta. No, pégale. Uy. No. Me levanto. No. No. Aquí. ¡Ah!
win or win, I'm always tired, shot. Poker plans. I'm gonna play an order. Poker plans. No, se murió. No puede ser, me la meto yo sola. Eso no vale, me ha venido por la espalda. Al euro, que vuelva la... Eso cuando se siente cabreado... ¡Ah! Joder. Ay, trato, muchas gracias. Hostia. Las teclas que son. Desastre. Es que no me cuadro con las teclas. A ver, ay, me mataron terrible. DFJ caída. Joder. Happy, 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 happy. Niño, venga. De uno en uno, de uno en uno. ¿Cómo lo alcancé? Que no llego para allá. Con el shift, corres. ¡Ah! No puede ser, me la meto yo sola. Me encanta tu puñete, la madre. Señora, déjame. Me mata. No. Ah, vale, bro. Sí, mira a la señora, ¿de qué me ha servido? Mira a la señora. Señor Jesucristo. Win or win, win or win, I'm always tired, shot. Poker plans. I'm gonna play an order. Poker plans. No te enfades, tranquilo. ¡Hola! Joder. Ay, trato, muchas gracias. Hostia. ¿Dónde está mi querido? Oye, oye, ¿qué es esto? Pero bueno, pero bueno, ¿eres tú mi pareja? No, pégale, 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 pégale. Uy.
que pero... me mata. No, se murió. Hola. Pero bueno. Para la muerte. Estaba mirando el GPS. Venga, niño, utiliza su poder, haga lo que te dé la gana, pero ábreme la puerta. ¿Tienes pitilín o no tienes pitilín? No tiene pitilín. No tiene pitilín. A ver qué nos había dicho. No, no tengo fondo del final. Se me ha ido. Bueno, pues nos quedamos a oscuras. Adiós. Hola, hola, he vuelto. Hola, Kix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya he vuelto. Perdón la tardanza. ¿Qué tal, gente bonita? Todo bien, me alegro. Estoy bien. Aquí estamos. Yo es que me fui a hacer la comida y dije, pues mira, porque como hoy tengo clase a las 4, pues como me hago algo y jugamos un poquillo hasta que me tenga que ir. Así que ahora, pues. O bien. A ver qué podemos hacer. Podemos jugar un ratico al de los vecinos. O bien podemos ver algunos vídeos mientras como. Y luego jugar algo. Creo que tuvimos examen terrible. ¿Y qué tal? ¿Qué tal te salió? ¿Te salió bien? Creo que sí. Espero que te haya salido bien. Siento que sí, espero. Seguro que sí, yo sé que sí te ha salido bien. Seguro que apruebas. Ya nos contarás qué tal salió. Pues, ¿o queréis ver algunos vídeos mientras termino de comer y luego vemos qué hacemos? No podemos jugar un poquito a los vecinos o al Fasmo. Aunque yo sola me da miedo, pero bueno. Venga, pues ponemos un vídeo. Ya tengo, guardé algunos vídeos que me parecieron interesantes. A ver dónde están. A ver qué podemos ver. Bueno, primero voy a poner... Uy, esta no era, perdón.
joven. El vídeo de SCP de Autobús Come Hombres. A ver qué tal está. Vino a casa, está yendo por la calle de la ciudad. Y como la mayoría de las noches, el centro de la ciudad se vacía al terminar la jornada laboral. Dejando calles vacías tanto de coches como de peatones. Odia tener que cerrar la tienda y caminar sola hasta su parada de autobús. Uy. Y está emocionada porque me dentro falta de una semana ¿dónde empezará está mi ganso? Un nuevo trabajo que está a la vuelta de la esquina de donde vive. Solo tiene que pasar estas últimas noches siendo la última en la tienda y teniendo Espera. Que volver a casa sola. Ya me equivoco de... aquí. Ahora. Que no está mi ganso. No estaba mi ganso. Perdón, perdón, Alfai, seguimos. Sin embargo, su preocupación más inmediata es que su música ha dejado de sonar. La joven saca su teléfono para comprobarlo. Está muerto. Debe haber olvidado enchufar el cargador. Odia cuando hace eso. Ahora tendría que pasar el viaje en autobús mirando por la ventana a la nada. ¿Qué ha sido eso? La mujer levanta la vista de su teléfono. ¿Ha visto a alguien? Se gira y ve algo al otro lado de la calle. Está oscuro y lo único que puede distinguir es una gran figura sombría. La sombra. No se queda mirando mucho tiempo y empieza a caminar de nuevo, acelerando un poco el paso. Oye el sonido de los pasos y mira por encima del hombro. La persona del otro lado de la calle también se está moviendo y parece que sigue su ritmo, evitando las luces de la calle para permanecer en la oscuridad. Un ratón. Ella empieza a moverse un poco más rápido y ellos también. La joven agarra el spray de pimienta en su bolsillo. No sabe qué está haciendo esta persona o qué quiere, pero va a estar preparada para ello. Sigue caminando y vuelve a mirar por encima del hombro. Ahora están cruzando la calle hacia ella. Se mete en un callejón y en cuanto dobla la esquina y se pierde de vista, empieza a correr. Corre por el callejón tan rápido como puede. Mira detrás de ella asustada por lo que pueda ver, pero no hay nadie. Tal vez se equivocó y no la estaban siguiendo, pero no está dispuesta a dejar de correr para averiguarlo. Sale del callejón todo lo que puede. Llega a la parada del autobús y finalmente se detiene para recuperar el aliento. Comprueba su reloj. El autobús debería estar llegando ahora mismo, pero no se ve por ninguna parte. Mira a su alrededor y lo que ve es la figura sombría que sale del callejón y viene directamente hacia ella. Retrocede hasta la parada del autobús y saca el spray de pimienta del bolsillo, con el dedo preparado para disparar. La figura sombría sigue avanzando hacia ella cuando de repente, la oscura calle se Gracias, Chris. La mujer mira hacia atrás para ver a su salvador. Es el autobús. Se gira para ver que la figura sombría se retira al callejón como si la luz la alejara. La mujer respira aliviada y por fin deja que se libere parte de la tensión de su cuerpo cuando el autobús se detiene frente a ella. La puerta se abre y la mujer entra. Nunca me había alegrado tanto de subir al autobús, le dice al conductor mientras escanea su tarjeta de transporte. El conductor no responde. De hecho, no reacciona ante ella, sino que sigue mirando al frente. La mujer no insiste, se alegra de estar en el autobús, aunque esté completamente vacío. Se dirige a mí me daría un mal rollo, pero bueno. Y toma asiento. Mientras el autobús se aleja, casi puede jurar que puede ver la figura sombría de pie en el callejón observándola. El autobús retumba por las calles vacías de la ciudad mientras la mujer mira por la ventana y respira profundamente, tratando de calmarse después de su angustiosa experiencia. Al cabo de un rato se da cuenta de que el autobús no parece detenerse tanto como de costumbre, o en absoluto. ¿Habrán cambiado la ruta? ¿O se ha equivocado de autobús? Pero se el autobús parada, de la muerte. Así que no importa. Y se acerca a tirar del cordón. Suena un timbre y se enciende la luz de parada solicitada en la parte delantera del autobús. Pero el conductor no muestra ningún signo de detenerse ni de reducir la velocidad. Yo sé que me fui a meter cordón, en remojo como las cuando ve pasar pues, disfruta del remojo, grita, Jesús. Oye, esta es mi parada. Pero el conductor no lo reconoce en absoluto. Se levanta y se dirige al frente. ¿No me has oído? Esta es mi parada. El conductor sigue sin reaccionar. He dicho, alcanza y agarra su hombro haciéndolo girar hacia ella, solo para encontrarse con los ojos de un cadáver fresco. La mujer grita y salta hacia atrás mientras el conductor se desploma hacia ella. Está aterrorizada por el cadáver. Se hace un frío muy malo. El hecho de que el autobús se estrelle, pero cuando mira el volante ve que sigue moviéndose solo. La mujer entra en un estado de pánico total. Grita y golpea la puerta, pero no se abre.
El motor ruge y el autobús empieza a ganar velocidad. No sabe qué hacer y corre hacia la parte trasera donde intenta abrir la puerta de atrás, pero tampoco se abre. El autobús acelera aún más, dando vueltas en las esquinas y lanzándola de un lado a otro. Se tira al suelo y golpea la cabeza. Siente que los párpados pesan 100 kilos y se esfuerza por mantenerlos abiertos. Sin embargo, consigue mantenerse despierta y cuando mira aturdida hacia el techo del autobús, dejamos ni queso. Un gas verde que emana de los conductos de ventilación. Es lo último que ve. Dejamos ni queso. Que sus ojos esta se de definitivamente. Del Mercadona. El autobús se detiene finalmente en una zona desierta de la ciudad. El vehículo se levanta ligeramente cuando, una tras otra, cada rueda parece desplegarse. Ah, qué bien. Revelando que son unas patas negras y enjutas. El autobús se levanta sobre estos apéndices insectoides mientras su techo se divide en dos enormes alas. A continuación, el autobús salta hacia el cielo desplegando sus alas y vuela hacia la noche. ¿Cómo podía saber esta joven que tras escapar del peligro su salvador sería algo peor? Voló. Peor. Por desgracia para ella, acababa de pisar voluntariamente una instancia de SCP-2086. Una anomalía mortal y aterradora que se esconde a la vista mientras acecha y caza a su presa humana. SCP-2086 es la designación que la Fundación SCP ha dado a una especie que parece pertenecer al filo de los artrópodos. Un grupo que también incluye a los arácnidos y los crustáceos. Estas extrañas criaturas se diferencian de la mayoría de sus hermanos langostas y arañas en que hacen uso de una forma avanzada de camuflaje para moverse entre la sociedad moderna sin ser vistos. Las instancias adultas de SCP-2086 se asemejan a algún tipo de vehículo de transporte público, con la marca, el modelo, el año y la marca exactos que varían de una instancia a otra. Las instancias SCP-2086 se mueven por las calles de nuestras ciudades en busca de comida, y a primera vista son prácticamente indistinguibles de los vehículos de tránsito estándar que están imitando. Sin embargo, un examen minucioso revelará que el acero, la madera, el plástico y el cristal de los que están compuestos no son en absoluto esos materiales, sino una forma de quitina especializada, que es la sustancia que compone el duro exoesqueleto de muchos insectos y otros artrópodos. Y ese no es el único aspecto de SCP-2086 que no es realmente lo que parece. Puede que las ruedas del autobús den vueltas y vueltas, pero también son capaces de desenrollarse en largas y delgadas patas que crean una imagen muy imponente. Agradable. SCP-2086 está de pie en toda su altura. El techo también es capaz de desplegar un conjunto de gigantescas alas insectoides, y tras saltar al aire con sus poderosas patas, las alas se extenderán y el autobús podrá emprender el vuelo, que parece ser su método preferido de desplazamiento cuando no está en su modo de caza camuflado. Sus faros también son un mecanismo totalmente biológico, que consiste en dos grandes órganos ópticos bioluminiscentes similares a los que poseen SCP-015-IT y SCP-745. Las disecciones de los especímenes de SCP-2086 han demostrado que tienen un sistema completo de órganos, incluyendo un corazón, un cerebro y un estómago, que se encuentran bajo el suelo de la cámara interior. Qué guay, ¿os apetece coger ese autobús? Sin embargo, los apéndices de SCP-2086 no solo se utilizan para la locomoción, sino que se ha observado que son capaces de utilizarlo para la manipulación fina de objetos. Este hecho se descubrió cuando se les observó construyendo toscos refugios con materiales de desecho en sus lugares de anidación. Más adelante se hablará de estos nidos y de los terroríficos acontecimientos que tienen lugar en ellos. Cuando SCP-2086 no está en su nido, se dedica a su comportamiento de forrajero. Normalmente una instancia de SCP-2086 vuela hasta el inicio de una ruta y comienza a conducir por las calles de la ciudad recogiendo pasajeros humanos que entran voluntariamente en la cámara interior de la criatura pensando que se trata de un autobús normal. Además de su exoesqueleto, que se asemeja mucho a un vehículo real, es una maratón. Pero bueno, a ver, a lo mejor no llegas al destino que tú quieres. Posibles pasajeros y convertirlos en su presa. Lo único malo. Un autobús que se conduce solo haría que muchos se lo pensaran dos veces antes de subir a bordo, por lo que SCP-2086 utiliza un conductor señuelo, que es en realidad un cadáver humano envuelto y conservado en una sustancia similar a la goma laca. Del asiento delantero y del cadáver sobresalen unos apéndices fibrosos más pequeños que lo mantienen en su sitio y que incluso son capaces de manipular el cadáver, dándole la apariencia de movimiento mientras conduce el autobús.
Una vez que el SCP-2086 ha reunido lo que considera suficientes víctimas, un número que parece variar de un caso a otro, liberará un gas nocivo de sus respiraderos interiores. Bueno, yo como no cojo el autobús, humanos, un efecto similar al del cloroformo, no pasa nada. Todos los que estén a bordo quedarán inconscientes. Sin embargo, la criatura, ahora llena de su presa, no se alimenta de los humanos atrapados en su interior, sino que los llevará a su lugar de anidación, que es donde comienza el verdadero horror. Estos lugares de anidación suelen estar localizados en depósitos de chatarra que han caído en desuso o están completamente abandonados. Y es en estos nidos donde se encuentran los ejemplares juveniles del SCP-2086. Mientras que un ejemplar adulto puede pesar hasta 17.000 kilogramos, que es el peso aproximado de un autobús normal, la investigación de campo y la observación del SCP-2086 han llevado a la identificación de los ejemplares juveniles más pequeños, que son mucho más pequeños que sus homólogos adultos, con un peso inferior a 200 kilogramos. Pero no permanecen de este tamaño durante mucho tiempo. Cuando un SCP-2086 adulto llega al nido con su cámara interior llena de presas humanas, abrirá sus puertas y permitirá que los miembros juveniles entren en su interior para que puedan alimentarse y crecer. Una vez dentro, un menor sacará a un pasajero del autobús y lo llevará afuera. Los efectos del gas cloroformo suelen empezar a desaparecer en ese momento, pero para entonces ya es demasiado tarde. La instancia juvenil procede. Te despiertas para ver cómo mueres. Para que no te lo pierdas, hombre. Esto conduce a una especie de tracto digestivo que conecta con su cámara interior donde se encuentra el asiento del conductor. Unos pequeños apéndices parecidos a pelos emergerán entonces del asiento y sobresaldrán en el cuerpo de la presa, que la mantendrán en el asiento del conductor y la atraparán allí, mientras que al mismo tiempo actuarán como tubos de alimentación, drenando la sangre del ahora condenado pasajero. Una vez que la persona ya, ha sido la completamente verdad, drenada yo de sangre, lo prefiero. Los tubos de alimentación comenzarán a segregar una solución salina, mientras el compartimiento interno se llena con la sustancia similar a la goma laca. Y los efectos de ambos se combinan para embalsamar y preservar eficazmente el cadáver, que servirá como su propio conductor de señuelos una vez que entre en la edad adulta. Y este proceso ocurre con bastante rapidez. Un SCP-2086 recién nacido alcanzará la edad adulta en solo una semana, siempre que haya tenido acceso a los nutrientes, momento en el que empezará a buscar nuevas fuentes de presa para su propia descendencia, de la que probablemente tendrá muchas. Las instancias de 2086 son capaces de reproducirse a los 8 días, y las hembras son capaces de producir hasta 20 crías, pero su vida es bastante corta, ya que su ciclo vital completo suele durar solo entre 12 y 15 días. Un bicho monstruoso en forma de autobús. Antes el proceso de convertirse en un adulto de tamaño completo, los juveniles también abandonarán el nido y se moverán de forma encubierta por la ciudad, quitando las señales de las paradas de autobús y reubicándolas, creando a menudo una ruta que les lleve de vuelta a su propio nido. Estas son las rutas que suelen seguir los ejemplares adultos cuando cazan más presas para llevarlas a su colonia. Se han encontrado casos de SCP-2086 en áreas metropolitanas de todo el mundo, y la Fundación sigue de cerca las noticias sobre personas desaparecidas que han utilizado recientemente el transporte público, y se envían agentes de campo de la Fundación a zonas potencialmente peligrosas para investigar más a fondo. Los nidos que se descubren son condenados, si no lo estaban ya, y demolidos con explosivos químicos. Anteriormente se hizo un esfuerzo por capturar y contener ejemplares vivos de SCP-2086. Y actualmente la Fundación tiene 5 de estos especímenes bajo su custodia, que están almacenados en un hangar de aviones reconvertido. Debido a su corta vida y a su alta tasa de reproducción, la cantidad de ejemplares vivos contenidos en un momento dado puede variar mucho, y a menudo dependerá del número de personal de clase D disponible que pueda servir de conductor. Los especímenes eliminados se destruyen o se envían donde yo me doy cuenta porque ocupa mucho espacio. En frío, en un lugar seguro para su posterior investigación biológica. SCP-2086 sigue siendo una de las anomalías más peligrosas para los usuarios comunes y corrientes del transporte público, y la Fundación la ha clasificado como Keter. Aunque las colonias identificadas pueden ser destruidas con un esfuerzo mínimo una vez descubiertas, no se sabe cuántas zonas de anidación quedan todavía en la naturaleza. Así que la próxima vez que estés a punto de subir a un autobús, presta especial atención a él, o podrías descubrir que tu autobús te desvía a un lugar al que nunca quisiste ir. Te imagino, empieza a tocar ahí. ¿Eres un ser humano o eres un bicho? Y el tío te mira. Y no olvides suscribirte para ser el primero en conocerlo. Sí, yo creo que estos están en Australia. Yo creo que
Seguramente están en Australia. ¿Qué os ha parecido? ¿Se ha gustado el vídeo? Negros vivientes. Vemos esto. Los niños entraron a la habitación. En la mesa había un contenedor rojo repleto de lo que parecían ser piezas de Lego. Los niños caminaron hacia el contenedor y, naturalmente, como todo niño, comenzaron a jugar con los Legos. Los niños no estaban conscientes de que en la habitación contigua, separada por un espejo doble, un equipo de 20 científicos analizaba cada movimiento mientras jugaban. Los niños comenzaron a construir edificios con los bloques, uniendo las piezas e improvisando tipos de casas. Uno de los tres niños que había en total levantó una figurilla humanoide y comenzó a gritar y llorar. Ahí fue cuando los niños se dieron cuenta de que las piezas tenían vida. El hombre de Lego que tenía el niño en sus manos comenzó a saludar. Ese niño puede el niño ser. Lo colocó de vuelta en la mesa. Este comenzó a caminar como si estuviese con vida. Los niños aplaudieron y reían admirándolo y continuaron jugando con los Legos. Al otro lado del espejo, los científicos anotaban frenéticamente todas las reacciones. SCP-387 actualmente se encuentra en una ubicación estándar en el Área 19. Debido a que SCP-387 no representa ningún peligro para los humanos, fue guardado en un contenedor sin alguna fabricación especial. SCP-387 es un recipiente común disponible comercialmente como Lego. Aparentemente ordinario a simple vista, sin embargo, hay unas piezas con formas irregulares en la caja de Lego, incluyendo una circular y un prisma. No tenían el nombre de la marca y todas las compañías que fueron entrevistadas por agentes encubiertos negaron haber creado a SCP-387. Nadie sabe nada. Por supuesto, luego de las entrevistas, los recuerdos de los individuos fueron borrados. Una característica bastante interesante sobre SCP-387 es que cuando el recipiente no está lleno o está prácticamente vacío, los bloques de Lego comienzan a duplicarse por sí mismos hasta que la caja está llena. Cuando todas las piezas son removidas de la caja dejando solo una, esta no se duplicará. Cuando colocamos los Legos de nuevo, ya habiendo un grupo de Legos duplicados, estos continúan duplicándose. Si una cantidad excesiva de Legos sobrepasan el límite impidiendo que la caja pueda cerrarse, SCP-387 los comprimirá para hacer espacio. Cuando otros objetos se introducen en la caja, como diamantes, por ejemplo, no se duplicará. Cuando otra pieza de Lego de marca comercial se añade al recipiente, no se duplicará. Vaya. Al parecer, el recipiente no es lo que posee la propiedad de multiplicar, sino que SCP-387 debe estar en el recipiente para poder multiplicar. Exacto. Pues mira, estaría bien. SCP-387 no se duplicará en otro contenedor o espacio. Los investigadores suponen que esto se debe a causa de una estrategia de los creadores para evadir los derechos de autor de SCP-387. También es interesante ver que, cuando es construido por manos humanas, SCP-387 cobrará vida. Por ejemplo, si un hombrecillo de Lego es colocado en un auto de Lego, el hombre procede a conducir el auto, moviéndose como una persona real. El auto de juguete fue desarmado y se comprobó que no posee ningún tipo de maquinaria dentro de él. Los autos de juguete tampoco requieren gasolina o alguna fuente de energía para moverse. Las personas de Lego también tienen sensibilidad. Ellos interactúan entre sí. Cuando SCP-387 se deja solo, los edificios construidos y las personas de Lego se desenvuelven rápidamente. Mira qué guay. Los hombres de Lego obtendrán un uniforme de policía cuando se encuentren cerca de coches de policía. La gente de Lego usa sus propios bloques para construir rascacielos y actualizar su infraestructura. Mira, gracioso. Y expandir su sociedad. SCP-387 no parece preocuparse por la presencia de seres humanos. Pero si un humano se comporta de mala manera, SCP-387 instantáneamente perderá la capacidad de... O sea, no, aquí no estamos, no existimos, no nos movemos. Consistió en colocar un avión construido con piezas normales de Lego en una habitación con SCP-387. Luego de unos minutos, las personas de Lego SCP-387 comenzaron a moverse y construyeron un aeropuerto utilizando las piezas de SCP-387. ¡Qué guay! Un camión de gasolina se estacionó junto al avioncito, aparentemente llenándolo de combustible, a pesar de que sabemos que una pieza de SCP-387 requiere combustible. Y el avión procedió a despegar y volar por la habitación. Decir la Lego película, exacto. Cada uno con diferentes tamaños y diseños. Todo esto sucedió en un lapso de 3 horas. SCP-387 parece tener la capacidad de interactuar con otras piezas comunes de Lego. Basándonos en esto, diría que las construcciones de SCP-387 de alguna manera comprenden el entorno que los rodea y son capaces de convertir Legos comunes en SCP-387, dijo el Dr. Arch, científico en jefe. SCP-387 fue encontrado por primera vez en febrero del año 2000 por un agente de la Fundación. El agente estaba regresando a su hogar durante un largo viaje en tren. Reportó que iba a su asiento, el cual estaba vacío. Fue al baño y al regresar consiguió a SCP-387 en el asiento de al lado. La caja estaba abierta y él se acercó y construyó un hombrecillo de Lego.
Tan pronto termina de armarlo, milagrosamente el hombre del Lego comienza a moverse. ¡Mira qué gracioso! La gente inmediatamente lo desarmó y llevó a SCP-387 directo a la Fundación SCP. Los videos de seguridad del tren fueron destruidos inmediatamente para evitar que se supiera. El Dr. Art aconseja que SCP-387 no debe darse a niños menores de 10 años, especialmente si los mismos están influenciados por caricaturas o shows de televisión. Esto es debido a que un experimento realizado en marzo del año 2015, en el que los niños de entre 5 y 8 años fueron colocados en la habitación de SCP-387, recibieron la instrucción de dejar que su imaginación fluyera, y los niños comenzaron a jugar con SCP-387. Una vez que los niños se dieron cuenta que los objetos cobraban vida, estaban completamente emocionados y crearon soldados y guerreros. Esto incluyó un personaje de Transformers, así como un tanque M1 Abrams. Una vez que estos objetos fueron construidos, los niños fueron inmediatamente expulsados de la habitación. En este punto, el Transformer y el tanque comenzaron a atacarse, destruyéndose en el proceso. Se ha notado que estos objetos no disparan o atacan en presencia de los humanos. Al parecer, la relación de SCP-387 con los humanos es positiva. En otro experimento, mira, por lo menos son pacíficos. El auto con nuestra especie. Cuando una mano humana construye un auto, este comienza a moverse. Cuando se usó una mano de un agente muerto para construir un auto, este no cobró vida. Cuando la mano se calentó para construir el mismo auto, el auto continuaba sin moverse. El Dr. Arch concluyó que SCP-387 al parecer responde únicamente al pulso con alguna señal de vida humana. También recomienda que se puede permitir al staff que juegue con SCP-387. Debido a que una vez fue reportado que un individuo que juegue con SCP-387 aumenta un 87% su actitud y moralidad. A los miembros del staff se les permite un tiempo libre para jugar con SCP-387, bajo supervisión, por supuesto. De igual forma, este permiso fue eliminado después del incidente 34AB2, donde dos miembros del staff entraron a la habitación por su tiempo para jugar con SCP-387, pero uno de estos miembros llevaba una caja de Mega Bloks sin que los científicos encargados lo notaran. Los dos miembros del staff procedieron a construir una pequeña comunidad con SCP-387 y se fueron de la habitación, dejando las figuras de Mega Bloks con SCP-387. Los videos captados por la cámara de seguridad muestran lo que ocurrió desde que los humanos salieron de la habitación. Lentamente, las figuras del Lego de SCP-387 se formaron ante los Mega Bloks y los atacaron. Terrible. Las figuras del Lego SCP-387 agredieron y atacaron con espadas como un ejército de soldados. La optimización de las grabaciones muestran a un líder comandando el ejército para atacar a los Mega Bloks. Luego de unos minutos, las piezas de Mega Bloks fueron reducidas a escombros y SCP-387 volvió a su estado habitual. Los personajes de Mega Bloks no se defendieron, por supuesto, ya que son juguetes inanimados, pero allí no termina todo. La comunidad SCP-387 acumuló los escombros de Mega Bloks y los arrastraron hasta lanzarlos al borde de la mesa. Cuando los dos miembros del staff volvieron de su trabajo para jugar, se sorprendieron al conseguir los Mega Bloks destruidos. SCP-387 no se comportó diferente luego de este suceso. Actuaron como si nada hubiese pasado. Si no hubiese sido por los videos de seguridad, los científicos no se hubiesen enterado de la guerra inusual que destruyó a los Mega Bloks. Por esta razón, debido al comportamiento inusual de SCP-387, el Dr. Art predijo que esto pudo haber tenido que ver con SCP-387 pudiendo estar celoso de los Mega Bloks. Está claro que SCP-387 tiene muy buena relación con los humanos. Y por lo tanto, pueden ponerse celosos de cualquier otro personaje del Lego que pueda representar una amenaza para su buena relación con los humanos. Sin embargo, el tiempo libre para jugar con SCP-387 se limitó a un personal muy reducido y bajo supervisión, únicamente aprobados para interactuar con SCP-387. La extraña capacidad de duplicación de SCP-387 también causó un número de teorías que serán desarrolladas entre los miembros del staff. Muchos teorizan que SCP-387 de hecho roba estas piezas sobrantes de Lego desde otra caja de Lego. Y es por eso que los niños siempre parecen estar perdiendo piezas de Lego en sus sets. Algunos creen que estas piezas de Lego vienen de universos paralelos, mientras que otros sugieren que SCP-387 es capaz de alterar el aire y transformar el nitrógeno en carbón. Estas teorías de alguna manera no son acertadas y su falta de evidencia indica que estas teorías deben tomarse con discreción. Gracias por ver este video. ¿Disfrutaste aprender sobre SCP-387? ¿Qué construirías si tuvieras a SCP-387 solo para ti? Déjanos saber en los comentarios. Por favor, asegúrate de suscribirte a este canal y de activar la campana de notificaciones. No te querrás perder ninguno de nuestros asombrosos casos sobre SCP. Está gracioso. Me ha gustado. ¿Os ha gustado los Legos vivientes?
Vamos, Charlita. Si queréis, vamos a jugar un ratico algo. Antes de irnos. Bueno, que todavía nos queda una hora, sí. ¿Qué podemos jugar? A ver. Podemos jugar al That's Not My Neighbor. Y podemos dar... A ver qué ha pasado. ¿Qué es esto? Un chat de Dios. Mira. Qué chat tan maravilloso. Madre mía. Un chat de Dios. Sí, desde luego. Pues no sé a qué darle. O puedo jugar también al juego de la vida. Ese es mi app. ¿De qué más también así las pizzas? Siempre es terrible. Súper terrible. Si no quema algo, no es él. Vaya, entonces mejor no dejarle hacer pizzas. Sí, te imagino un modo así, que fueran Aquí no quien viva, estaría guapísimo. Estaría muy chulo, la verdad, me gustaría. Yo necesito un modo así. Pues vamos ya. ¿Se escucha todo bien? Sí, no creo que se escucha bien todo. Vamos a empezar a jugar. Espera, la categoría. Como que ya Troto está durmiendo. Vamos ya. Bueno, esto ya no lo sabemos. ¿Oglu-glu-glu? Sí. Vamos a ver, señora, ¿tú estás en la lista? Sí, es Selene Spertz, 1-4. Es Selene, aquí está. Lunar en mejilla derecha, nariz pequeña y puntiaguda, delgada, cuello largo, tiene una gemela. La nariz. Todo es cara. Y que la ventana fuera la... Pues sí, estaría muy guay. Molaría. No necesitamos ese mod. Glu-glu-glu. Venga, hola, Luis. Lois Stilinski. Stilinski, 1-1. Stilinski, a ver. Ella se me alcanza, labios grandes, lunares mejilla izquierda, cara redonda, cabello corto. Parece ella.
salió a visitar a su mamá. Vale. El nombre está en Stinky. Vale. A ver, háblame, señora. Vale, todo bien. Esto está bien. Yo creo que todo bien. Agulu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 lugu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 
¿Tú quién eres? A ver, hábleme. Me cortó ojo. Tú ya pasas. Ah, verdad, pero era falsa. Vamos a llamar por si acaso, porque no me acuerdo bien. Yo creo que la anterior era falsa, por la nariz. Pero bueno. Vale, no está en casa. Muchas gracias por ese follow, Wifi. Wifi 8. Perdón si no digo bien tu nick. Muchas gracias y bienvenido. O bienvenida. A ver, Selene. Luna, mejilla derecha. Nariz pequeña y puntiaguda, delgada, cuello largo, tiene una gemela. Vale. 7, 8, 5, 6. 13, 26. 13, 26. 95, 14. Vale. Selene Spert. ¿Tiene doble N? Sí, Spert. Vale. Parece que todo bien. Vamos a ver si hablo bien. Vale, sí. Anastacha, 2-4. Anastacha Micaelis. Ojos cansados, dos coletas, nariz pequeña y cara redonda. Trece veintiséis, 98. Vale. Vivo aquí, lo que sea. Vengo de la escuela. Yo no la veo bien. Me parece raro tantos bien. ¡Ja! ¡Hon! ¡Honke! ¡Honke! Tu cara no es muy normal, señor. Buenas tardes, señor McCloy, Root Boys 33.
16, 18, 46, 11. Vale, ¿está bien escrito el nombre? Vale. Yo creo que está bien, no le veo nada raro, ¿no? ¿Moriremos? No. Toma ya. Tengo ese, toma ya. Venga, otra. Hola, señora, que no está en la lista. A mañana. Vale, no está en casa. Serena Spertz. Siete, ocho, cincuenta y seis, trece, veintiséis, veinticinco, catorce. Fecha bien. Tú no eres unicejo, ¿no? No. Glu, 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 glu. Buenas tardes, señor Isaacaus. 2 del 2. Cejas grandes, sonrisa grande, barbilla prominente y nariz grande. Tú no tienes un lunar. Tú no tienes un lunar, señor. Un mod en los Sims con esta temática. ¿Te imaginas? Sería un poco raro en los Sims. Francis Moses. 23, 5, 5, 6, 9, 6, 5, 6, 9, 41, 18, 9, 9, 5, vale. Muy bien,
Esto yo lo veo bien, 964. Molechero, vale, sí. Bonita cara la de usted. Buenas tardes, Steven. Steven Root Boys. Cinco, vale, esto bien, esto bien. Grandes salientes, cabello corto, cabeza pequeña. ¿Tú habías pasado? No me acuerdo, ¿había pasado este señor? ¿A 14:21 o no flipa? No. A ver. ¿14:25? Redonda, cabeza cuadrada. Vale, físico. Hola, señora Vizca. Margarete Bubles. Diez, 32, 68. 14, 5, 9, 0, vale. No vengo a comerme a nadie, solo consumo comida de humano como todos. Todos comemos humano, por supuesto. Déjeme entrar para hacer mis comidas de humano normal. Ella, es algo que todos hacemos, es algo muy normal. Tú no habías pasado ya. O lo has soñado. Ah, no, pero era falso el que vino antes, creo.
Por si acaso, nos llamamos. No. Nueve, 85, 12. Vale. Cejas grandes, sonrisa grande, barbilla prominente, nariz grande, todo grande. Y perdón, era el otro. Dos, tres. Margarete Bubles, Margarete Bubles, Margarete Bubles. 10:32:68:014. ¡Hombre, Troto! Por fin te levantas. ¿Qué tal, Troto? ¿Cómo estás? ¿Cómo has dormido? Es costurera. Eso ahora me va a poner terrible. Me alegro que hayas dormido bien. Tú no pasas, tú no estás en la lista, señora. Sí, ya podemos irnos de fiesta. ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! ¿Cómo? Me acaba de hablar ella, ¿no? Su esposo no está en casa, pero ella no es su esposo. Antes hasta perdido a la cara. ¿Qué pasa en la cara? ¿Ah, no cuadra? Sí, mira. Sí, es que no encontrábamos el área de servicio. Que estuvimos en el Eurotrack. Ah, vale. Pues eso, antes no he encontrado, ha venido una señora diciendo en el papel grande, dice, el motivo de venir es que ella entra solo para alimentarse de humanos, como hace todo el mundo, que no quiere hacer nada malo. Ah, vaya. De chile, sí, literal. Exacto. Todo el mundo viene a comer humanos. Que viene a comer carne humana, no, que no viene a hacer daño a nadie. Roman Stinsky. 48:39:24:05. 9684, contador, nariz grande, cicatriz, mentón derecho, carie alargada, la ceja, un sombrero. A ver. Es verdad.
Este está bien, ¿no? Yo creo que sí. Mac humano. Y entonces este está bien, ¿no? Trato. Sí, compara el número. Hala, amo al pesadilla. A mí el pitch no me quiere. ¿Por qué? No, no. Me vino el 42 en el de pesadilla. A mí también me vino. A 42 cagando. Saludos humanos. Chaluo. Tuyo mucho. Se ha olvidado. Este es 3-1. Guanadillo. Chaluo, guanadillo. Terrible. Siete, ocho, nueve. No, 7, 9, 8, 6, 5. 7, 9, 8, 6, 5. 42, 98. 6, 6. Vale. Fecha bien. Sí, creo que sí. Vale, Troto, no te pierdas. Nariz pequeña, dientes en las mejillas, cejas delgadas, no tiene pupilas, dientes afilados. Yo creo que... Está bien. Esperemos que esté bien. ¡No! Pues no, no estaba bien. F. A ver en qué he fallado. Luego te de falso, pero si da igual. Deutates Taranis. Vale. Tatuajes en la cara. Mirada seria. Nariz larga. Dientes largos, afilados. Cabello largo. La apariencia, creo que todo bien. Muchas gracias por ese follow, Demon Sanders Bridge. Muchas gracias por ese follow, bienvenido o bienvenida.
Creo que está bien. Ya estoy. Oli. Hola, un ganso. Soy hombre. Pues bienvenido. Y sí, soy un gansico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Creo que está bien. Olero, está bien. A ver, esta señora. Señora, que no está usted en la lista. El único callar en español que encontré. Somos únicos. Somos únicos en nuestra especie. No he leído porque no estaba. Pues no te he leído. Bueno, 1-4. 6-9-9-6. 6-9. Se me olvida. 6-9-9-6. Ya se me olvida el número. Ay, mi memoria. Espera, pero no es ese. No se encuentra en casa. A Nazaret. ¿En qué piso era? 1-4, vale. 1-4. A Nazaret. Por cierto, no sé si sabes, pero si matas a un vecino sale una cosa rara en la pared, y si matas a otro vecino esa cosa te mata, pero te dan un logro. Yo sé que salía, si mataba a un vecino salía en la pared, pero lo de la que me mataba si mataba a otro y lo del logro, eso no lo sabía. O si lo sabían, no me acuerdo. Sé que una vez maté a uno que era un vecino y me salió en la pared. Pero como no maté a ningún otro vecino, pues nada. Matamos dos vecinos. Revisan bien los tatuajes. A ver. Están bien, ¿no? Yo creo que lo veo bien, no sé. 43-56, 1-2-3, 4-9-8, 7-6, vale. Terribles. Mira, es verdad, el susto de cuando maté a todos. Es verdad. Ahí está el creepazo, gracias, Trotto. Y no salió eso. Que Juanjo casi le da un chungo. Está afilado, sí. Ya hemos llamado, ¿no? No estaba en casa. Está bien, ¿no? Yo no la veo bien. ¿Me dejamos pasar? ¿Otra vez tú? Esto no puede ser. Acaba de aparecer. Va a ser la cornuda. Amo. 3, 3, 1, 1, 2. El pobre Juanjo no se mató de milagro, ¿cierto? Hola.
Me ha vuelto a escribir la perra de mi amiga. ¿Qué te ha dicho? La perra de tu amiga. Ay, mía, qué mal suena eso. Pero la perra de tu amiga. Ah, sí, por la cara. O sea, esto ya, eso no, que la den por culo de su perra, si no, no, no quiere hacer eso por nada. Revisa también los logos de la DDD que pueden ser falsos. Sí, antes me falla por eso. Uy, esta otra vez, ¿qué hago con esta señora? Del latín. A bit serpente sole. Apuliti, apuliti, apuliti. Es una invocación al demonio. Pero mola mucho, mira. Está en latín. A mí esta me sale una vez. Pero no sé. Vir serpentem stoleotulit et salutim deprecatus es. ¿Qué significará esto? Lo quiero traducir. Dame un segundo. Espero que no esté invocando un demonio. A lo mejor sí, ¿eh? Vamos a traducirlo, a ver qué dice. Vamos al traductor. Latín. Me dijo que me iba a pagar al fin de mes, pero también me dijo que me iba a pagar estos días y no me han dado nada. Me la den por culo. Ok. No, tiene una perra y no sabe qué hacer con ella. Pues nada. Sí, ahora llamo. Demon. Vamos a ver qué dice aquí. Vi. Serpentem. Sole obtulit. Et saluten. Deprecatus es. El hombre ofreció la serpiente al sol y suplicó salvación. Mulier arundinem sole obtulit. Ahora me aparece aquí 8 demonios. Et gaudium. Petibit. La mujer ofreció una caña al sol y la alegría pasó. Es VIP. No sé. La dejo pasar. Compassione motus tristitia. Quae terra domabat deux ex illis duabus personis natus es. La mujer ofrece una caña al sol y la alegría pasó. Por simpatía con la tristeza que dominaba la tierra de esas dos personas nació un dios. A ver, revisa la lista de hoy. No, si no sale. Yo lo único que cobro por pasar lo que es una merienda. Mira que bajo. Y me sale en la lista. La enfermera aparece como VIP. Déjeme de que. Ah, mira, está aquí. Es verdad. ¿La dejo pasar entonces? Es VIP. Pues la dejo pasar. No es de ningún sitio, vaya. Es como el pitcher 42. 666, el 660. ¡El número del demonio! Bueno, vamos a dejar pasar al demonio. Es VIP, tiene que pasar. Exacto. Toma ya. ¿Tú no habías pasado ya? 14:25. Sí, ¿no?
No, pues no se encuentra a los Mr. Funas. ¿Por qué? ¿Qué ves de raro aquí? ¿La matamos? Venga. No, tarde. No me acuerdo. ¿Qué te pasa, Scar? Fuera falsa, ¿no? ¿Qué te pasa, Scar? Scar está diciendo miau a la nada. Pues sí, mira, fíjate, es una falsa. Este ya lo hemos dejado pasar, ¿verdad? Sí, lo hemos dejado pasar, diría yo. Yo ya me estoy liando. Vamos allá, va. 42, 42. Sí. Sí que está. Ey, me he equivocado, vi. Ah, vale, terrible. Perdón. La tilde se que es muy mala. Dos, cuatro. Yo, Sotot. Seis, ocho, nueve, cinco, cuatro, siete, cuatro, seis, cuatro, ocho, veintitrés, vale. Nariz larga, argolla en nariz, ojo, sombrero, cabello corto, tiene colmillos. Sí, ¿no? Ser un ganso y ver con esos ojos de lado es difícil. Sí, es que está un poco complicado. Pero como tengo el ojo a los lados y la pantalla la tengo enfrente, un poco complicado. Creo que está bien, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Me dejo pasar? Yo le veo bien. Sí, Jogs a Todd. Jogs a Todd. Espérate, no, no, el nombre está mal. Sotot. Ah, no, sí. Soto. No, sí. No, la H está rara. Tiene que estar antes de la O. Sí, está diferente. A ver, no ver, dejo de ver. Tengo que poner el sonido, se me ha olvidado el de montar esposa. Vida buena. Esposa se rebela. Matar esposa. Esposa no está. Pensar en esposa. Arrepentimiento. ¿Otra vez tú? No, jamás. ¡Jamás! ¡Jamás! Esto no nos deja pasar, ¿verdad? Ah, no, que está mal, vale. ¡Jamás!
A ver. 2-4. Jock Stout. Este está bien, H. 6, 8, 9, 5, 46, 48, 23. Este está bien, ¿no? Montar esposa, vida buena. Esposa se revela, matar esposa. Esposa se fue. Pensar en esposa, arrepentimiento. Maravilloso, Sevidi. ¿Te lo hemos dejado pasar? Pero si lo he mirado. Pero si lo he mirado y estaba igual. ¿Tú no habías pasado? ¿Esto no habíamos pasado? Pues estaba igual, no había nada raro. No se encuentra en casa. Como desde el lugar viviendo con William Afton. Sonido de gafas. Pero espérate, me he perdido. Ya no viviendo con William Afton. ¿Cómo? ¿Quién es William Afton? ¿Cómo que Afton? ¿Qué? Me he perdido. Ah, me he perdido. No sé qué está pasando. ¿Qué juego es ese? FNAF. Es un juego. Hombre, me imagino de las 5 noches con Alfredo. A ver. Ah, el del muñeco ese. Vale, ese. No, no lo jugué, ese da mucho miedo. Es que es demasiado mayor. Estoy mayor ya. Sí, yo es que soy del siglo pasado. Estas cosas de ahora pues se me escapan. A ver. 7, 9, 8, 6, 7, 9, 8, 6, 54, 29, 84, 66, princesa muerta, nariz pequeña, dientes en las mejillas, cejas delgadas, no tiene pupila, diente afilado. Déjeme, estoy mayor. Bueno, el Yalúo Guandillo. Vale. Joder, ¿cómo quieres que lo mire, troto? O sea, lo estoy mirando. Bueno, me quedo 8 horas así para que troto diga que no es rápido. No, es que lo estoy mirando y según tú no lo estoy mirando. A ver, ¿suficiente? Yo la veo bien, no sé vosotros. Bueno, para entender la historia de Five Nights at Freddy, hay que olvidar que estos son juegos que remontamos en la década de los 81, donde un niño que lo podremos Screaming Chill, su hermano Mike, que le molesta, le metió en la boca de un animatrónico para hacerte una broma. Pero ese robot cerró la boca y aplastó su cabeza. Ya hace mucho tiempo, no te preocupes. F. F por el hermano. Esa broma está fea. Esto está bien, ¿no?
La ves tú. Tú ya estabas ahora de otra partida. Mucha historia. Vale, sé que está. Blue, blue, blue. ¿Qué hora es, por cierto? Si me tengo que ir ya. Uf, qué pereza. ¡Ey! ¡Ey! ¡Troto! 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 Ayúdame con este señor, del payaso. El payaso. Terrible, no está Juanjo para ayudarme. ¿Cuál pongo? No sé. No se me da bien los juegos de cartas. Acá. ¿Y ahora? Chúpate uno. Chupa ya. A ver, más uno. Ahora que he hecho arma uno. Kawa. Chupate uno. ¿De acá? Diez. ¿Ah? No. Jota o uno. Ahora te leo de un momento. Sí, Scar, sabes decir miau. Vaya, a ver. Llegó luego su padre, llamado William Afton, en la década de los 91, creo que mató a 5 niños. Y los metió en los robots llamados Freddy, Chica, Bonnie y Foxy, pero salió las armas en busca de venganza, haciendo que William Afton se metiera en un traje de matónico. Le sirvió peor, no mucho, algo llamado Springlock, que son los tornillos del traje. Le entró una gota de... Sigo haciendo que muriera William Afton y lo convirtieran en un animatrónico. Un verde oscuro, adentro carne de él y tornillo por otro. Historia más turbia. No sé si nos... Creo... Ya está, Scar, sí, soy de Tiñau. Una y nos vamos. Que tengo clase. Espero que no se alargue demasiado. Sí, ya sé lo que hacer. Mau. Mau, sí, eso dices. Mau. Mau. Mau, mau. Yo voy a jugar, te dejo a fondo. Vale, os trato que vaya bien. Tres veces, tres veces. Tres veces. Pues tres veces.
No la dejo ni hablar. Si esta ya me había salido. Que sí, Scar, que sabes decir miau. Vale, troto. A ver esta señora. 3 del 2. Istar Ereskigal. Istar Ereskigal. Nariz larga, sonrisa larga, cabeza redonda, cabello rizado, ojos grandes. ¿Esta era la del lunar? ¿O era otra? Ay, Titanic. Está mal. 52-68, 52-69, está mal. Y empezamos descargando, molestando. Un segundo, que hay que abrir al señor. O no quiere salir. Decídete. No sé lo que quiere. Te da la canción cuando son días menos saturadas. No. ¿Qué quieres? No sé lo que quiere el gato. Viene a molestarme. 3 de 4. ¿Qué quieres? Sí, eres muy pesado. Bueno, Scar no me deja seguir con el directo, lo siento. ¿Quiere comida? Pues tiene comida. Izanami Yomi. 23, 96, 899, 899, 86, 53, 2. Vale. Scar, ¿tienes todo el salón? ¿Por qué te pones por aquí? Cabello largo, nariz grande, barbilla redonda, rostro pálido. Creo que está bien, ¿no? Ah, ya empieza. Lo siento, es que tengo aquí un gato muy, 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 muy pesado. Que es muy pesado y me está pisando. Porque tiene todo el salón, pero tiene que pasar encima mía. A ver, yo creo que está todo bien. El carapincho, que no está. No estás en la lista, señor. Pues creo que alguien será torturado por esto. 2668. Vale, no está en casa. Quince agujas. Tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres, vale. Cejas punteadas, barbilla prominente, ojos cansados, dientes afilados. No me he fijado los dientes. 2353, 2353, 2596, 25.
F. Era falso. Era falso. Dientes falsos. Es verdad, no he vuelto a mirar los dientes. Bueno, terrible suceso. Y me tengo que ir. Vamos a salir. Y nos vamos a ir despidiendo. Porque tengo clase, desgraciadamente. Esta noche intentaré hacer más directico. Si va todo bien. Así que... Ah, vamos a poner un poquito de musiquita. Espero que os lo hayáis pasado genial. Espero veros a la noche. Os recuerdo que tenemos Discord por si queréis uniros. También podéis seguirme en TikTok, en YouTube y en X de Twitter. Os agradece el apoyo. Y espero que os lo hayáis pasado genial en el directico de hoy. Muchas gracias por los follows, por estar aquí conmigo. Y no os olvidéis de seguirme mañana. Uy, seguirme mañana. Venir al siguiente directo. Que si Dios quiere, va todo bien esta noche. Si no, mañana. Vamos a hacerle una raid a Lithion. Está jugando al juego de las ratas, a Plague Tale. Requiem. Les saludáis de mi parte. Y nos vemos en el próximo directivo. Muchas gracias a todos y hasta el próximo. Hasta luego, gente bonita, gente prechocha. Que vaya todo genial. Sé feliz. Adiós.